Bueno, pues muy buenos días a, a todas y a todos. Muchas gracias por, por venir. También hay que agradecer a, a las voluntarias y a los voluntarios que han hecho posible que este acto se pueda celebrar. Y, como no, agradecer especialmente a, a Pablo Chenique, a, a Mary Pita y a Juan Maderolmo que estén hoy aquí desgranando y explicando unos presupuestos que, que, son, que son un hito. Unos presupuestos que después de, de muchos años, de de lacerantes recortes y de cruel austeridad a la que nos ha condenado el Partido Popular, pues son un avance para empezar a poner a las personas en el centro de las políticas en este país. Unos presupuestos que contienen medidas tan importantes y excepcionales en un país como el nuestro, como el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, hecho que en una comunidad como Castilla y León va a favorecer a 297.612 personas. Hechos también como la subida de las pensiones ligándolas al, al IPC, que en Castilla y León favorecerá a 612.213 personas, el incremento exponencial de las ayudas a la dependencia y también presupuestos que recogen partidas. Presupuestarias específicas y, con, y concretas para luchar contra la despoblación, así como la creación de oficinas para dinamizar zonas eh, que están sufriendo esa lacra. Creo que son unos presupuestos muy favorables y muy beneficiosos para comunidades autónomas como, como la nuestra, a la que lamentablemente el Partido Popular ha condenado a ser el paradigma de esa España vacía que se muere, a ser un cruce de caminos entre el vacío y la nada, pero también una Castilla y León que gracias al trabajo de Podemos que gracias a estos presupuestos comienza a despertar una Castilla y León que va dejando atrás la resignación y que estamos seguros que después de 30 años de duro y crudo invierno del Partido Popular, en esta comunidad germina una primavera de cambio que desembocará en 2019, donde lograremos tener un gobierno de cambio, y de progreso, que consiga que también en esta tierra las personas sean lo primero. Unos presupuestos eh, que es esencial entender que se han logrado gracias a la movilización popular, eh, fruto del 8 de marzo, del movimiento feminista, que ha cambiado para siempre este país. Presupuestos gracias también a nuestros mayores que han salido a la calle a dar un nuevo ejemplo de coraje, de dignidad y de generosidad, luchando por unas pensiones dignas para ellos, pero también para las generaciones que venimos por detrás. Unos presupuestos que, insisto, serían impensables sin esa lucha en la calle y que hubiesen sido imposibles sin Podemos. Eh, hemos demostrado otra vez más que somos una herramienta de cambio, que somos el instrumento eh, al servicio de la lucha de nuestro pueblo y unos presupuestos que hemos arrancado a un partido socialista que, sin esa movilización de nuestro pueblo y sin esa presión de Podemos, estaría entregado en los brazos de ciudadanos, de las derechas y de las élites de este país sin lograr unos, unos presupuestos como, como estos que hemos, que hemos arrancado. Eh, creo también que hemos de significar. Que el cambio político que se ha dado en, en este país no viene de ahora y no solo ha sido fruto de estos presupuestos. Presupuestos que, por cierto, el Partido Socialista parece no estar interesado en, en, en vender o en enseñar a la ciudadanía. Y creo también que hoy es importante recordar que si Pedro Sánchez es presidente del, del Gobierno, es porque hace un año y medio Podemos volvió a demostrar que sí que se podía. Cuando todo el mundo decía que era imposible echar al partido más corrupto de, de Europa, que era imposible desalojar a Marino Rajoy del Gobierno, Podemos presentó una moción que ha sido el germen de que a día de hoy hemos podido echar al Partido Popular del Gobierno y de que Pedro Sánchez sea presidente. Son unos presupuestos que constituyen un avance, pero que también está claro que no, son, no es un avance tan importante como el que nosotros queremos lograr. Es por ello que seguiremos dejándonos la piel, que seguiremos trabajando, porque en este país se combata a la extrema derecha, una extrema derecha que está creciendo en Europa, en España y también lamentablemente en Castilla y León, con un Partido Popular liderado por Mañueco que se ha echado al monte y que está compitiendo por Vox por a ver quién suelta la barbaridad más grande. Nos seguiremos dejando la piel también por lograr una transición energética justa para que nadie se quede atrás, especialmente en Castilla y León, logrando una reindustrialización de las comarcas mineras y de toda nuestra comunidad, poniendo en el centro a los trabajadores y trabajadoras y no a las compañías eléctricas. Seguiremos trabajando también para que en Castilla y León y en toda España logremos erradicar la brecha salarial y laboral que padecen las mujeres para poder poner fin a la precariedad laboral, para impulsar a pymes y autónomos y para hacer que las personas sean lo primero. Termino para dar paso a, a Mary diciendo que tenemos que seguir caminando, que hay que caminar unidos y unidas, que insisto, estos presupuestos son un punto, un punto de inflexión y un punto de partida. Pero que para desarrollar el programa de Podemos y para poder culminar el proyecto de país que hoy se esboza, un país más justo, un país más digno y un país mejor, hemos de lograr que Pablo Iglesias sea el presidente del Gobierno de este país para así poder lograr completar nuestro proyecto y conseguir una España más justa, más digna y mejor, en la que las personas sean lo primero. Así que os dejo con, con mi Pita y muchas gracias a, a todas y a todos. Sé cómo me queda esto. Voy, ¿Se puede tocar? ¿Sí? Vale, pues lo bajamos un poquito para que me puedan ver la cara. Buenos días y, y bienvenidos a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes y se les agradece la compañía en este encuentro. Un sábado, sabemos, sabemos lo que significa un fin de semana, dedicar aunque sea un rato a esto de, de la militancia. Es un gusto estar aquí con Pablo, con Juanma, con Eche. Eh, en, esta, en esta ruta. Como verán, estamos a mitad del sueño, porque fue un sueño lo que nos trajo al al, al terrero político, ¿no? El sueño de, de alcanzar un gobierno y ponerlo al servicio del pueblo y de la mayoría. Y bueno, pues estamos a mitad a mitad de ese sueño. Estamos viviendo tiempos, me gusta pensar de seccionalidad, de cambio, ¿no? Ese tiempo que un, un viejo y querido camarada decía que son esos tiempos donde lo viejo no termina de morir lo nuevo no termina de nacer y que hay que tener cuidado porque pueden emerger los monstruos. Y efectivamente han emergido los monstruos. Que si no es esa derecha extrema que tenemos en este país, ¿no? que si no es eh, monstruo de las políticas del austericidio que practicó el, el, y practican los, la, la derecha de este país, el, el, el gobierno de M. Rajoy, que, que, eh, que no es monstruoso lo que está haciendo el señor Rivera enfrentando a los territorios solo por conseguir un puñado de, motos, de votos, ¿no? ¿Y qué les voy a contar de eso que se llama Vox, ¿no? Que bueno, pretenden casi resucitar a, a Franco, a la España grande y libre. Y bueno, estos monstruos tienen dos herramientas potentes. Tienen el miedo y tienen la mentira. Y con esas dos herramientas pues intentan eh, inmovilizarnos, inmovilizar al, al pueblo, a la ciudadanía y manipularnos, ¿no? Y lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien. Estos sinvergüenzas que, que nos han robado por arriba de nuestras posibilidades, nos decían, sin embargo, que, que nosotros habíamos vivido por arriba de ellas, de las posibilidades, ¿no? Cuando eran ellos los que nos habían robado por arriba, muy por arriba de nuestras posibilidades. Estos sinvergüenzas nos mandaban al paro y cuando llevábamos un año sin poder conseguir trabajo, año y medio, nos decían que estábamos de mamandurria, ¿se acuerdan? Cuando nos querían quitar y nos rebajaron el paro con esas contrarreformas laborales. Bueno... Ellos son, esos viejos, ellos son ese monstruo que representa para la mayoría social y los intereses de la mayoría de nuestro pueblo. ¿Y cómo conjuramos nosotros ese, esas políticas monstruosas y estos monstruos, no? Pues como, como lo que somos, lo hacemos, pues, conjurando el miedo y la mentira, pues, a pecho descubierto, es decir, con la verdad y con el trabajo, trabajo y trabajo. Y eso es lo que llevamos haciendo desde que saltamos al terreno político hace cuatro años, trabajar, trabajar, trabajar siendo audaces, siendo audaces. Yo voy a citar tres hitos nada más, los presupuestos después, eh, Eche lo va a desglosar perfectamente porque estuvo en la primera línea de la negociación, pero tres hitos en, esto, en este tiempo que llevamos aquí, en este intenso tiempo de excepcionalidad de cambio que estamos viviendo. El primero fue la tramaguagua la trama bus, ¿se acuerdan? Fue un ejercicio de audacia política y un ejercicio de transparencia, si sí, estábamos hartas. De que estos sinvergüenzas, estos ladrones escondieran, manipularan a través de su. Y, y tuvimos las narices de poner las fotos de algunos de ellos en, una, en un autobús, en una guagua que paseábamos por todo el Estado. ¿Mm? Algunas de esas caras hoy están en prisión. Hoy están en prisión. El rato, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se hubiese imaginado que había tolerancia cero hace solo cinco años atrás? ¿Quién se hubiese imaginado que Zaplana sería detenido? ¿Que Cospedal tendría que dimitir? Nadie se hubiese imaginado. Ese escenario sin nosotras y nosotros no hubiese sido posible. Ese es uno de nuestros de nuestro grandes hitos. La audacia, la valentía y el contar la verdad y el señalar quiénes son los culpables de esta crisis de estafa que nos han hecho pagar a la mayoría social. El otro gran hito, las dos mociones de censura. Las dos son nuestras compañeros. La primera, la audacia de presentarla. Les aseguro que sin un recuerdo me llevo a casa en esta como diputada. Fue ver a Irene Montero y a Pablo Iglesias en esa, en esa moción de censura. No solo es parte de la historia, pero cuando Irene empieza a señalar a quienes eran los culpables del latrocinio, del, del robo a la ciudadanía, y empieza a relatarles y a recitarles todos y cada uno de los, de los casos de corrupción, y les termina diciendo, y ustedes nos van a devolver todo lo robado. Mire, yo todavía me emociono. Allí llorábamos a lágrima viva en, el, en, el, en los escaños, ¿no? Un Y luego Pablo expone ese nuevo país a través de un programa mesurado tranquilo realmente fue uno de los días uno de los hitos de esta de esta gran legislatura y desde luego por ese hecho nada más por ese por esas horas nada más por ese día nada más valía la pena haber estado y estar ahí en, en esta pelea y en este en este en estos duros tiempos del cambio no y luego yo creo que el tercer hito está claro que es la negociación presupuestaria que hemos tenido no una negociación presupuestaria eh, que bueno la segunda moción de censura, ya vieron ustedes, ¿no? Eh, Pablo se tuvo que salir indignado a decirle al señor Sánchez que tuviera un poco de dignidad, que iba a ser el presidente de España, porque fue vergonzoso el discurso de Sánchez, casi pidiendo de rodillas al señor M. Rajoy que dimitiera, que dimitiera. Parecía que no quería gobernar, parecía que no quería aceptar lo que nosotros llevábamos tiempo diciendo, que era posible un cambio, que era posible echar al partido de la corrupción, a M. Rajoy, y echarla del gobierno. Y así todo, insisto, Pablo tuvo que salir a decirle, oiga usted, un poquito de dignidad, que va a usted ser presidente del Gobierno de España. Y así fue, y así fue. Este presupuesto, yo creo que es la mejor arma de para conjurar ese miedo, ¿no?, para vencer la mentira de ese aparato tremendo que tienen los poderes fácticos de este país a través del cual nos quieren vender las ideas, los hitos, nos dicen todos los días qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que decir. Y llega, desgraciadamente llega, ¿no?, llega ese discurso masticado a mucha gente, ¿no?, y mucha gente lo repite por la inercia, ¿no? Nosotros lo combatimos con hechos, con hechos y con trabajo, ¿no? Esos presupuestos representan un aumento del, del, del gasto social, y desde luego es el mejor antídoto frente al miedo y la manipulación. ¿no? Son unos presupuestos, evidentemente, progresistas, que van a, a, a desandar esos recortes bestiales que nos han metido en los últimos diez años con la coartada perfecta de la crisis, restauran la calidad de nuestros servicios públicos, evidentemente elevan el salario mínimo, que, bueno, se rajan la vestidura, es casi una una tropelía económica, nos quieren decir subirnos el salario mínimo a 900 euros, cuando la media europea, la media europea, no la más alta, son 1200, cerca de 1300 el salario mínimo, ¿no? Es, en definitiva, un, una negociación presupuestaria que viene, que viene a poner las políticas efectivas de vivienda, de empleo, de seguridad social, de dependencia, a la altura de la necesidad de nuestro pueblo. Y es un orgullo ese tercer un orgullo que veremos a ver si estos, en fin, estos compañeros de viaje que nos han tocado, van a cumplir su palabra y llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que todo, lo que todo lo que hemos ido logrando ha sido realmente importantísimo. Este país tiene otra cara, tiene, tiene otro perfil después de que, de que, de que irrumpiéramos en la, en la vida política, ¿no? y eso es un hecho empírico, creo, ¿no?, demostrable. Y allí donde hemos podido alcanzar presupuesto, como en, en el estado o en tantos ayuntamientos, incluso comunidades donde goberna, gobernamos, hemos alcanzado, pero grandísimos, grandísimos éxitos, ¿no? Hemos reducido deuda, hemos aumentado las partidas de gastos sociales, hemos remunicipalizado servicios esenciales, en fin. Hemos puesto lo que decíamos que veníamos a hacer. Allí donde hemos podido, hemos puesto esos presupuestos al servicio de nuestro pueblo, al servicio de esa mayoría. Y lo hemos hecho con las leyes de ellos, con las leyes de ellos. Ya le hemos demostrado que incluso con sus leyes gestionamos mejor que ellos. Imagínense en lo que podemos hacer si conseguimos alcanzar el gobierno del Estado y ponemos el Boletín Oficial del Estado al servicio de esa mayoría. Ponemos todas esas leyes que hemos ido trabajando durante estos años en el Parlamento, leyes magníficas como la ley de pensiones la ley de, 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 contra, de corresponsabilidad laboral, en fin, toda una batería de leyes que nos sitúan de verdad. En esa Nos dibujan de verdad ese otro país al que, al que sin duda vamos a llegar más temprano que tarde. Más temprano que tarde, porque no hay plan B, compañeros. Hay que llegar al gobierno para poder revertir todas esas políticas, tirar abajo la ley mordaza, tirar abajo las reformas laborales, tirar abajo toda, toda esa demolición controlada que han hecho del Estado social, democrático y de derecho. Yo no quiero cansarles más. Eh, la democracia real la hacen, dicen. La gente común haciendo cosas fuera de lo común. Eso es Podemos y eso somos nosotras y nosotras. Muchas gracias. Les dejo con un magnífico compañero, responsable de comunicación y el futuro de Podemos, Juan del Olmo. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este, en este encuentro. Muchas gracias a, a Pablo y a, la, y a la gente de la Dirección Autonómica que ha, que ha venido a acompañarnos. Muchas gracias también a Guirra y a la gente de la, de la Dirección Municipal. A otros compañeros que también veo que están en el, en el Ayuntamiento, que también nos han venido a acompañar aquí hoy. Y a la gente que ha venido desde otros, desde otros municipios de aquí de, de Valladolid. Muchas gracias por acompañarnos, porque creo que lo que tenemos que transmitir con, con este acto son muchas cosas que, que están por venir. Pero para ver dónde, para ver dónde vamos. Creo que hay, que, creo que, hay que, que recordar de dónde venimos. Creo que una breve reflexión de dónde venimos nos, a, nos ayuda a aterrizar y sobre todo nos ayuda a comprendernos en cada una de las cosas que estamos, que estamos haciendo y que están sucediendo, que están sucediendo hoy en un tiempo político que es acelerado, donde todo caduca muy rápido, donde todo parece que, que fue hace mucho tiempo, pero que para algunas cosas no ha pasado tanto. Y conviene de vez en cuando recordarnos eh, cuáles son los pasos anteriores de los que venimos y los que hemos dado. Empezamos la legislatura, la legislatura del 20 de, de las elecciones del 20 de diciembre, con todas y todos los que estáis aquí, con todas y todos los inscritos de Podemos, enfrentándose a un acuerdo de Rivera con Sánchez que pretendían hacer un falso cierre de régimen y decir que el cambio había llegado a nuestro país. Y las inscritas y los inscritos de Podemos le dijimos en aquel momento al Partido Socialista que con Rivera no se podía ir a ningún lado. Que con el programa económico de Rivera no podía haber cambio en nuestro país. Y nos costó muchos golpes, recordad. Nos costó muchos golpes. Nos costó que todos los periódicos, que todas las televisiones nos dijeran que íbamos a ser los causantes de una nueva repetición electoral. Bueno, sin aquella resistencia de las escritas, de los más de 100.000 inscritos e inscritas de Podemos en aquel momento, hoy seguramente la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno, de unos presupuestos que han dicho, mucho, han dicho algún periódico que son los más de izquierdas de toda la democracia, no hubiesen sido posibles. La moción de censura que presentó Podemos, una moción de censura en la que de nuevo nos volvieron a poner a un lado y a decir. Todos, absolutamente todos, los medios de comunicación de este país y todas las fuerzas políticas de este país nos, nos plantearon la, la, la dirección de que no era posible hacer una moción de censura, que dónde íbamos. Y recordad que en aquella moción de censura solamente nos faltaron los votos del Partido Socialista. Y entonces comenzamos a decírselo En la moción de censura que ha presentado Podemos, solo faltaban los votos del Partido Socialista, sí se puede echar al Partido Popular. Presentad una moción de censura porque nosotros sí la vamos a votar. Nosotros no vamos a hacer electoralismo. Nosotros, por echar al Partido Popular, sí vamos a votar una moción de censura si la presentáis. Y la que presentó Podemos solo le faltaban los votos del Partido Socialista. Bueno, antes allá antes atrás comentábamos que en un programa del objetivo en el que estaba Chenique y estaba el alcalde de esta ciudad, Oscar Puente. Y, y bueno, salió el debate de, de la moción de censura donde nosotros estábamos planteando al Partido Socialista que presentase una moción de censura, que podíamos echar ya hoy si queríamos, a, en aquel momento, si queríamos a Mariano Rajoy. Bueno, pues hubo una, una cosa curiosa en la, que, en la que el alcalde del, del SOE, representando en ese momento, porque es portavoz del, del SOE a nivel estatal, decía que no, que no había números, que no se podía, que no se podía y que no se podía. Y estuvimos meses escuchándoles decir que no se podía. Y al final... Presentaron la moción de censura y pudimos. Así que cuando os digan y muchas veces os recuerden que para qué sirve podemos, pues les decís que primer objetivo cumplido. Ya hemos echado al PP y hemos echado a Mariano Rajoy. Y ahora, ahora dónde vamos? Tenemos un nuevo un nuevo tiempo, un nuevo un nuevo reto político en, en España donde nos vamos a enfrentar a, a cosas nuevas, donde nos vamos a enfrentar a, a algo que tiene otra dirección. Y que tiene que ver con, con el mismo objetivo que es para el que nace, para el que nace Podemos, que es la, prote la protección de la gente sin derechos, la protección de los ciudadanos a través de un Estado social. La construcción y la recuperación de un Estado social para proteger a los ciudadanos. Hay una crisis enorme de representación, no es, no es nueva, es de, de hace mucho tiempo, ya en el, en el 15M la, la denunciábamos. Hay una crisis enorme de representación mediante la cual hay un sector de la población amplio que sigue sin representarse en las soluciones de los políticos y que sigue sin representarse en las soluciones y sobre todo en, la, en el gran drama que están suponiendo determinadas acciones de instituciones de nuestro país y de, grandes, y de grandes multinacionales. La gente en este país sigue sin representarse en soluciones de políticos y sobre todo identifica como los responsables de muchas cuestiones que tienen que ver con su vida diaria a los grandes bancos y a las eléctricas. Porque hay una parte de la población muy importante que todavía no ha cerrado su crisis, que sigue en crisis desde hace muchos años. Y por eso es tan importante el acuerdo de presupuestos. Porque es un primer paso, porque es un primer acuerdo en el que estamos mostrándole una dirección al Partido Socialista, porque ahora hay un acuerdo de 900 euros para el salario mínimo, pero el PSOE no quería subir a 900 euros. Esto es un acuerdo que le arranca a Podemos al gobierno del PSOE. Es un acuerdo que le arrancamos con mucho esfuerzo. Y es un acuerdo que le arrancamos porque 5 millones, de... Porque cinco millones de... de votantes nos han puesto ahí para que podamos ahora exigir esto. Y esto tenemos que recordárnoslo todos los días. El acuerdo que le arranca Podemos al Partido Socialista es un acuerdo para comenzar a andar y para comenzar a construir un Estado social. Porque un Estado social que proteja a los ciudadanos es la única manera de parar a los monstruos. Es la única manera. Un Estado fuerte, un Estado social que proteja con medidas de verdad a los ciudadanos es lo único capaz de parar a los monstruos. Y lo estamos viendo también en Europa. Y lo estamos viendo también en Europa. En este acuerdo está, está revertir los, los recortes de la, de la educación, está la subida de 900 euros de la, del, del salario mínimo, pero también está un acuerdo mediante el cual limitar la publicidad de las casas de apuestas. Hoy es uno de los grandes problemas que se están enfrentando sobre todo en nuestro país y sobre todo en las zonas más golpeadas por la crisis. Yo me avergüenzo, me pongo malo cada vez que veo a deportistas famosos, cada vez que veo a gente famoso, famosa en la televisión anunciar las casas de apuestas como si fuese el modelo alternativo de ocio, como si fuese el lugar donde los chavales donde la gente joven tuviese que ir a divertirse o a pasar su tiempo. Porque esto lo que está provocando es un gran drama en un montón de familias y lo que está haciendo es convertir en ludópatas a un montón de gente de nuestro país. Esto fue otra de las cosas que le, que le exigimos al Partido Socialista para, para hacer el acuerdo. Hay que limitar la publicidad de las casas de apuestas. Y segundo lugar al que nos dirigimos. La Nueva República. La Nueva República. Un 54% de los españoles quiere un referéndum. Hemos hecho un estudio hace muy, muy recientemente, porque como el CIS no pregunta, pues teníamos que preguntar nosotros. Un 54% quiere un referéndum. Pero es que no hay un 54% y enfrente está todo lo demás que no quiere el referéndum. Es que solamente un raquítico, 30%, dice que no querría hacer un referéndum. Además, hay un 51%, un 51 de, de votantes del Partido Socialista que son favorables y prefieren una república frente a una monarquía. Y hay un 18%, solo un 18%, que piensa que Felipe VI ayudó en su intervención con el problema con Cataluña. Hay un grave problema en este país. Hay una mayoría antimonárquica en este país. Hay una mayoría en este país que no se representa con una institución con la que asocian, con el pasado, una institución que asocian con la falta de democracia. Y una institución que asocian sobre todo con la corrupción. Y este es un tema muy importante. Nuestra jefatura del Estado, lo que nos representa en muchos países, que va a hablar por nosotros, está asociado con la corrupción. Es una institución manchada de corrupción. Y este es un tema que tenemos que poder debatirlo. Es un tema que tenemos que poder hablar de él. Y no nos están dejando. El Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos nos bloquean constantemente en el Congreso para que no podamos investigar la corrupción de la monarquía. Hemos tenido que dirigirnos ya personalmente con una carta a Juan Carlos I a ver si quiere comparecer a petición propia. Porque no puede ser que en este país no podamos investigar la corrupción, aunque sea del rey. Pero están preocupados porque, aunque no publiquen las encuestas, seguro que las tienen. El rey ayer decía que había que potenciar el papel de la mujer. Haberte lo pensado antes de quitarle el trono a tus dos hermanas. Claro, hay que potenciar el papel de la mujer. Haberte lo pensado antes. ¿Para qué sirve la monarquía? Es una de las preguntas que tenemos que poner en el debate público. Hay un montón de, de casos de corrupción que yo creo que están enfadando de un, de un lugar a otro, del, de un lugar a otro del, del país. Yo el otro día escuchaba Europa FM. Alguien nada sospechoso de, de ser de Podemos y lo veía enfadado con, con, el tema de la, con el tema de la monarquía. Era alguien que podría, vamos, que para que, para que veáis que no tiene nada que ver con, con, un, con alguien de Podemos, era eh, Cárdenas en el programa de Europa FM, nada sospechoso como podéis ver, y el tipo hacía una reflexión que decía, bueno, yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, y decía, nosotros le pagamos al rey un sueldo muy generoso. Muy muy generoso, cobra un sueldo muy alto del Estado. Entonces, yo con lo que no estoy de acuerdo es con que este señor, este señor tiene que elegir. O cobra el sueldo o cobra las comisiones. Pero las dos cosas no puede ser. O sea, fijaros hasta dónde llega el, el descrédito, fijaros hasta dónde llega la el cachondeo, si me apuras en muchas ocasiones, que se tiene sobre una institución que tendría que ser tan respetable como la jefatura del Estado. En la que de un punto a otro ya empieza a haber este tipo, de, este tipo de, de diálogos tan, bueno, tan impresionantes. Decía que, que, no, nos están dejando, que no nos están dejando investigar la, la corrupción de la monarquía. Es necesario que renovemos la confianza en la, en la democracia si queremos insertar en la vida política a miles de ciudadanos que todavía no están insertados en la vida política porque no confían en unas instituciones donde ven que sus políticos les roban. Necesitamos generar una nueva institucionalidad para poder representar y que la gente se sienta representada en un Estado que les proteja, en un Estado que consideren democrático y que eso tiene que ser una República moderna. La República que trajo el 15M porque el 15M traía valores republicanos. Así que esta República tiene que mirar por el retrovisor al 15M y a la España, de, y a la España del 8M. Y ya para terminar y dar paso a, a Pablo. Quería lanzaros un mensaje de. un mensaje de esperanza, porque creo que tenemos que, que empezar, a, a empezar a hablar de esto. Frente a los que van a llenar la política de miedo, frente a los que van a llenar y están llenando la política de crispación y haciendo que nos enfrentemos los unos a los otros, los que van a querer que las unas se enfrenten a las otras, los que van a intentar generar el discurso del odio frente a todo eso. Nosotros tenemos que generar esperanza y tenemos que llenar la política española de esperanza. Pelear por un Estado social republicano que pueda generar una mayoría que luche las próximas elecciones para ganar a estos enterradores de la democracia. Y sí se puede. Muchas gracias. Bueno, yo. Como no me hace falta el atril, eh, hablo desde, desde aquí, al lado, de, al lado de Mary. Buenos días a, a todos y a todas. Gracias por estar aquí un, un sábado por la mañana hablando de, hablando de política. Es un placer y un orgullo para mí estar, estar aquí hoy. Es un orgullo compartir este escenario con compañeros tan valiosos y tan comprometidos como, como Pablo Fernández, como Juan Madelolmo, como Mary como Meripita. Esta ruta se llama la mitad del, del camino y no me, equivoco, no me equivoco si digo que hablamos de tres personas que tienen una claridad excepcional respecto del camino a seguir, del camino que hay que seguir por delante. Y tampoco quiero olvidarme de agradecer a, a la militancia de Podemos y a, y a los equipos que hacen esto posible. Sin, sin esa gente, sin toda esa gente, sin... Vosotros y vosotras no habíamos conseguido nada de lo que se estamos contando que hemos conseguido. No basta con tener caras conocidas en la televisión, no basta con tener diputados y diputadas en los parlamentos. Nuestros adversarios tienen mucho dinero, tienen amigos muy poderosos, tienen lazos muy estrechos con el poder económico y con el poder mediático y nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos la gente. Y si hoy estamos a la mitad del camino, es por esa gente, es por vosotros y vosotras, que nunca habéis perdido la esperanza, que cuando el alcalde de esta ciudad decía que no daban los números, sabíais que sí daban los números y que se podía echar a M. Rajoy. Así que muchas gracias por estar, por estar aquí hoy a todos, a todos y a todas. En esta ruta que un aplauso, sí, un aplauso para, para vosotros y vosotras. Como decía, como decía Juanma, esta, esta ruta que pasa hoy por Valladolid quiere servir pues, para bajarle un, un rato el volumen a todo ese barro del rifirrafe político, a todo ese ruido de las fake news y tomar conciencia de lo importante, del, del camino hecho. De vez en cuando pues, hay que parar el balón y hay que recordar, como decía Juanma, de dónde venimos y a dónde vamos, porque esa es la manera de no equivocarnos de adversarios y esa es la manera de confiar en la dirección de nuestros pasos. Es bueno recordar de dónde venimos. Yo me voy a ir un poco más atrás a que lo que se ha demontado, que lo que se ha desmontado Juanma. Hoy estamos acostumbrados a que nos golpeen con noticias falsas, con fake news, ¿no? Como se, llaman, como se llaman? ahora? Nos golpean a todos. Yo pongo los ejemplos que me tocan a mí conozco mejor. No, eh, según las máquinas de de intoxicación, eh, pues yo vivo en un lujoso piso en el barrio más caro de Madrid, en el barrio de, de Salamanca. Bueno, realmente es un bajo de 50 metros cuadrados que cuesta 700 euros al mes de alquiler y no está en el barrio más caro de Madrid, está en un barrio popular que se llama La Guindalera. Estamos muy acostumbrados a, a esto los de Podemos, se han dicho barbaridades y se han dicho un montón de mentiras sobre nosotros, pero si recordamos de dónde venimos... Hay que recordar que cuando cuando aparece Podemos, cuando cuando arranca la campaña de las europeas en la cual nace Podemos, no nos golpeaban con noticias falsas en con fake news, nos golpeaban con la invisibilidad. No aparecíamos en ningún medio de comunicación. Llenábamos los eventos, pero no aparecíamos en ningún medio de comunicación. Y para y para recordar de dónde venimos en este sentido, otra anécdota que me afecta directamente estamos en esa campaña nos salíamos en los medios de comunicación y de repente me ofrecen una entrevista en la ser en Zaragoza y digo esto esta es la mía no eh, con lo carísimo que cuesta salir en los medios de comunicación para Podemos tengo que ir sí o sí a la ser a hacer esta entrevista y cuando llego ahí me encuentro con que había cuatro escalones para subir al a la ser para subir al ...al edificio... ...y claro, tenía que hacer la entrevista... ...sí o sí... ...así que le pedí ayuda a cuatro... ...maños... ...bien alimentados... ...que estaban bajando paquetes... ...de una furgoneta de Seúl... ...me ayudaron a subir los cuatro escalones... ...hice la entrevista... ...y cuando tuve que bajar, pues ya los compañeros de la SER... ...me ayudaron a bajar... ...los cuatro los cuatro escalones... ...de ahí venimos... De ahí venimos. ...también me, me, me gusta contar como era la campaña de, de las europeas ahora tenemos mucho menos recursos que, que los viejos partidos porque no pedimos créditos a los bancos pero podemos hacer ciertos eventos como como este ¿no? con un equipo de producción maravilloso con unas traseras muy bonitas con un diseño con un diseño muy chulo pero esto no era así cuando cuando empezamos os pido que recordéis los que los que lo hayáis vivido los que lo hayáis vivido ese crowdfunding que hicimos para comprarle a Pablo Iglesias una fragoneta para la campaña de las europeas, hay un vídeo por ahí en el cual Pablo se sube a la fragoneta y agradece a toda esa gente que puso dinero para que podamos tener una fragoneta de campaña en, la, en las europeas. Y, y también me gusta recordar que bueno, pues ahora intentamos hacer los eventos siempre en sitios accesibles, pero en esa campaña cuando yo tenía que subir un escenario, eh, yo subía no en una rampa, sino en un palé de madera, en un paré de madera que llevábamos en la fragoneta de Pablo, ¿no? jugándome, todo hay que decirlo, la vida en cada, en cada evento. Ya, ya veo a los tabloides de extrema derecha haciendo el titular. ¿no? El que sube ilegalmente en un palé de madera a los escenarios, eh, en una rampa palé, que lleva oculta Pablo Iglesias en su, en su fragoneta. Pues de, ahí, pues de ahí venimos, compañeros y compañeras, venimos de, de las calles y de las plazas, venimos de los colegios, venimos de las universidades, venimos de, de los bares, venimos de las oficinas, venimos del desempleo, venimos de ser científicos o de ser albañiles, venimos de ser jefes del Estado Mayor de la Defensa o de ser soldados. Y nos dijeron... Los que tenemos enfrente nos dijeron que si tanto nos molestaba estar gobernados por corruptos y por banqueros, nos presentáramos a las elecciones. Así que nos presentamos y tuvieron que comerse sus palabras. Venimos de ahí y no se nos olvida ningún minuto, de ninguna hora, de ningún día que venimos de ahí y esto es muy importante. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pues a mí me gusta imaginar a dónde vamos. Porque creo que cuando tiene uno, un objetivo claro, uno sabe qué pasos tiene que dar. Vamos a un país mejor. Vamos a un país mejor. Vamos a un país en el que nadie se quede tirado, porque, porque se enferme y no tenga nadie que lo cuide, porque tenga un accidente y no tenga un Estado que le, que le proteja. Vamos a un país en el que de verdad la gente corriente tenga seguridad pero no la seguridad de las concertinas o la seguridad de los muros, la seguridad de llegar a fin de mes, la seguridad de que tus hijos y tus hijas van a poder estudiar en una carrera universitaria, la seguridad de que no vas a tener que elegir entre pagar la factura de la luz o llenar la nevera. Esa seguridad que es la seguridad que necesita la gente trabajadora. Vamos a un país en el cual no queremos competir con los demás países por abajo. No queremos competir con China o con Bangladesh tirando los salarios. Queremos competir con Alemania, queremos competir con Estados Unidos, con Dinamarca, con trabajos de alto valor añadido basados en la innovación, trabajos sostenibles y trabajos estables. Vamos a un país en el cual el Tribunal Supremo no esté al servicio de la banca y en el cual, mediante llamadas de teléfono, no se pueda torcer la mano a la judicatura de nuestro país. Y los altos tribunales protejan al pueblo y no a los banqueros. Vamos a un país en el que no se encarcele a titereteros, a tuiteros, a cantantes o a la oposición política. Vamos a un país en el que se encarcele a los que hay que encarcelar, que son los corruptos, que muchos de ellos todavía se pasean en coches oficiales por la calle sacando, sacando pecho de lo que han hecho. Vamos a un país, como decía, como decía Juanma, en el cual la jefatura del Estado no tenga por qué elegirse por fecundación y podamos elegirla votando. Vamos a un país en el cual esté permitido investigar si la jefatura del Estado ha participado de actividades corruptas. Y vamos a un país, y hoy hay que decirlo, hoy que hemos visto cómo la CIA ha confirmado que el príncipe heredero de Arabia Saudí ha participado del asesinato de un periodista en Turquía, vamos a un país en el cual... La Jefatura del Estado no tenga amigos, no tenga amigos íntimos en teocracias asesinas. Yo no quiero, yo no quiero que la gente de otros países piense que los españoles somos amigos de la Casa Real Saudí. Y sin embargo, nuestra Jefatura del Estado hoy en día representa eso en el exterior cuando, cuando hace sus viajes. Ese, ese es el objetivo, ese es el final del camino, ese país mejor, ese país más justo esa nueva república que fundó que fundó el 15M. Pero aún no estamos ahí. Estamos lejos de estar ahí y esto, y esto lo tenemos que tener muy claro, aún estamos en la mitad del camino. como se llama cómo se llama esta ruta? Y tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser valientes y tenemos que ser generosos y tenemos que seguir trabajando pues día y noche para seguir avanzando. Porque es verdad que hemos conseguido mucho, es verdad que gracias al empuje de la gente en la calle, del 8 de marzo, al empuje de los pensionistas, de las Kellys, de los taxistas, pues hemos conseguido echar a M. Rajoy, hemos conseguido mandar a, al jefe de la Gürtel a Santa Pola, ¿no? algo que parecía imposible hace, hace unos meses. Y también es verdad que en el momento que esto se consigue, se abre un escenario nuevo, inédito, en la última década, en este país en el cual nuestra formación política tiene mucha más influencia de la que tenía antes y se pueden llegar a acuerdos de otro tipo. Y se pueden llegar a acuerdos como el acuerdo que le hemos arrancado a Partido Socialista con, con logros tan importantes como subir el salario mínimo a 900 euros, como aumentar un 40% una cantidad histórica la ley de dependencia, como aumentar el dinero que se destina a proyectos de investigación y a contratos predoctorales y postdoctorales en las universidades y en los organismos públicos de investigación, como regular las subidas abusivas del de precio del alquiler, como regular las subidas abusivas de la factura de la luz y no a cargo del contribuyente, sino a cargo de los beneficios exagerados que tiene el oligopolio eléctrico. Es verdad que todo esto lo, lo hemos podido conseguir y que ha sido difícil y que supone un cambio en este, en este país. Esto es verdad, y este es el punto en el que nos hallamos. Nos hallamos a la mitad del camino, pero no debemos olvidar que los poderosos, que los buitres, que sus delegados en los parlamentos, en los gobiernos y en los tribunales, pues trabajan día y noche para que demos pasos atrás. No solamente para que no sigamos dando pasos adelante, también para que demos pasos atrás. Ya están apareciendo voces últimamente que dicen exactamente lo mismo que decían cuando esos poderes económicos y mediáticos impedían a Pedro Sánchez que llegase a acuerdos con nosotros y acabaron decapitándolo en Calle Ferraz. Esos poderes intentaron primero ir hacia una gran coalición entre PSOE y Partido Popular con parada intermedia en Ciudadanos y después... Intentaron mantener a M. Rajoy en el gobierno, como hemos dicho, repitiendo como loros que, que no daban los números. Ahora que estamos en el principio de la campaña de las elecciones andaluzas, hay que recordar que la señora Susana Díaz estaba con esos poderes. Hay que recordar que la señora Susana Díaz apoyó ese intento de formar un gobierno de Álvaro Rivera encabezado por Pedro Sánchez. Hay que recordar que la señora Susana Díaz colaboró para echar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE cuando empezó a mirar a su izquierda. Hay que recordar que la señora Susana Díaz se presentó a las primarias del Partido Socialista con un planteamiento que básicamente decía que había que dejar que M. Rajoy, que la Gürtel, siguiera gobernando España. Y hay que recordar que después de perder esas primarias, siguió defendiendo que no había que, no había que hacer una moción de censura y que Me Punto Rajoy tenía que seguir gobernando. Por eso, desde el máximo de los respetos, y ahora que hay elecciones en Andalucía, cabría preguntarse si a la señora Susana Díaz le parece bien este acuerdo presupuestario. Y creo que la pregunta es legítima, porque el acuerdo que ella apoyó entre Rivera y Pedro Sánchez... Por ejemplo, subía el salario mínimo un 1%, 7 euros al mes, menos que el IPC, menos que la subida de los precios. Es decir, bajaba el salario mínimo en términos, en términos relativos, frente al acuerdo que hemos alcanzado que lo sube un 22%, 22 veces más. Y cabe recordar también que la señora Susana Díaz lleva tres años gobernando con ciudadanos en Andalucía y, por lo tanto, como digo, la pregunta es legítima. Estamos en la mitad del camino y las caretas se van cayendo. Estamos en la mitad del camino eh, y hay que recordar que nada está grabado en piedra, que los logros conseguidos no están grabados en piedra. El acuerdo de presupuestos que hemos arrancado al Gobierno del PSOE, como sabéis, y como es evidente a cualquiera que vea los medios de comunicación, está en peligro. Está en peligro este acuerdo. Y no solamente por los poderes económicos y mediáticos que junto a Susana Díaz intentaron evitar que llegáramos hasta aquí. También está en peligro por la posición política de algunos partidos que apoyaron la moción de censura de, de Pedro Sánchez y que dieron esperanza, cierta esperanza, eh, junto a nosotros y nosotras, al conjunto de los pueblos de nuestro país. Por eso quiero dirigirme a esos partidos, a esos partidos que ponen en peligro la aprobación de, de los presupuestos. En primer lugar, quiero dirigirme a los partidos independentistas catalanes. Yo tengo profundas discrepancias con los partidos independentistas catalanes. Para empezar, yo creo que Cataluña sigue formando parte de España y para seguir, estoy muy en desacuerdo con su estrategia irresponsable de prometer al pueblo catalán cosas que ellos sabían que no se podían conseguir. Dicho esto. También tengo que decir que yo, que sé muy poco de derecho, cuando vi que la Fiscalía pedía 25 años, 25 años, para George Junqueras, que es un tipo con el que no tenemos muchas cosas en común en lo político, pero que desde luego no parece un delincuente violento, a mí se me puso mal cuerpo. Yo esto lo tengo que decir. Y desde, y desde ese punto de vista, eh, creo que hay que preguntar a los partidos catalanes por qué están mezclando el asunto de los presos con los presupuestos generales del Estado. Cuando hay presos como el propio señor Junqueras o como Jordi Sánchez que dicen que no tienen que ser los presos moneda de cambio. Pues bien, hoy Enrique Juliana, el periodista de la vanguardia, lo explica muy bien. Explica que, que no quieren aprobar los presupuestos generales del Estado pues por dos motivos. Por las derivadas comunicativas, por la presión comunicativa que van a sufrir en Cataluña a medida que se vaya desarrollando el juicio y también por la lucha por la hegemonía política en el espacio del independentismo, es decir, por la disputa política entre Esquerra Republicana y el PDeCAT por hacerse hegemónicos en el espacio del independentismo. Yo creo que los independentistas tienen todo el derecho del mundo a luchar por la libertad de los presos y además creo que cualquier partido político tiene todo el derecho del mundo a diseñar su táctica para maximizar sus resultados electorales. Faltaría más. Lo que no hay derecho, lo que creo que no hay derecho, es que se haga tacticismo político con las cosas de comer. Creo que no hay derecho a que se haga tacticismo político con subir el salario mínimo a 900 euros. Creo que no hay derecho a que se haga tacticismo político con que mejoren las condiciones de vida de los dependientes y sus familias. Creo que no hay derecho. Así que desde aquí, pues quiero pedir con todo el respeto a los partidos independentistas catalanes que no jueguen, que no jueguen con el tacticismo, con las cosas de comer de la gente trabajadora de Cataluña. Esto tengo que decirles a estos partidos. Y también quiero dirigirme a PSOE. Um, a algunos analistas y mucha gente corriente, no, no analistas, eh, se dieron cuenta de que el PSOE a lo mejor no tenía muchas ganas de que hubiera una moción de censura. A lo mejor no tenía muchas ganas de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Bueno, pues pareciera, pareciera que ahora tampoco tienen muchas ganas el Partido Socialista de que se hagan adelante los presupuestos del Partido Socialista, los que hemos arrancado en este acuerdo. Están diciendo que a lo mejor no traen ni siquiera... ...los presupuestos en Congreso de los Diputados. Esto lo ha dicho ayer el propio presidente del Gobierno. Y de nuevo en Risullana nos explica... ...cuál es la estrategia que está detrás... ...de esta posición de Partido Socialista. De nuevo Enrique nos dice... ...que a lo mejor lo que está pensando Pedro Sánchez... ...es en resistir y en dosificar poquito a poco... ...las medidas sociales que ha arrancado, que ha arrancado Unidos Podemos en ese acuerdo, es decir, resistir con los presupuestos prorrogados del Partido Popular, ir poquito a poco sacando las medidas sociales. Pues tengo que decirle lo mismo a Partido Socialista que a los partidos independentistas catalanes. Por favor, no jueguen al tacticismo político con las cosas de comer de los españoles. Porque además, y con esto voy acabando, una cosa es el Gobierno quiera resistir y otra cosa es que pueda resistir. El Partido Socialista, la mayoría que conformó la moción de censura, no tenemos mayoría en el Senado. Tampoco tiene el Gobierno mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados. Si ahora acepta que tampoco tiene la mayoría de la moción de censura para sacar adelante los presupuestos, en el Congreso de los Diputados, pues es evidente que el Gobierno se queda en una situación muy débil y en esa situación pensamos que Pedro Sánchez debería, y de hecho pensamos que no va a tener otra opción, que convocar elecciones anticipadas. Por eso pensamos que el Gobierno no puede bajar los brazos. Pensamos que el Gobierno se lo tiene que currar. ¿O es que acaso va a pasar a la historia el Gobierno de Pedro Sánchez como el único Gobierno de la democracia? que no ha conseguido sacar adelante ni un solo presupuesto general de Estado. ¿Va a pasar a la historia el gobierno de Pedro Sánchez como un gobierno del PSOE que ha gobernado únicamente con presupuestos del Partido Popular? ¿Es así? ¿Cómo quiere pasar a la historia? Nosotros, desde luego, vamos a trabajar para que los presupuestos salgan adelante, porque, como decía Juanma, nosotros sabemos que los números dan. Nosotros sabemos que los números están ahí. Nosotros vamos a seguir trabajando para que los diputados y diputadas de Unidos Podemos, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, vuelvan a ser la única bancada que se levanta para gritar si sí se puede. Volvamos a ser la única bancada que no jugamos al tacticismo político con las cosas de comer. Pero si esto no puede ser, si los partidos independentistas catalanes o si el señor Pedro Sánchez prefieren que no haya presupuestos y que haya elecciones anticipadas, pues bueno, nosotros saldremos a dar un paso más en el camino, nosotros saldremos a romper en mil pedazos el discurso del odio, saldremos a ganar las elecciones y saldremos a hacer a Pablo Iglesias el mejor presidente de España. Muchísimas gracias y sí se puede.